Como quieras. Pero para escribirle. Tus señas van a ser. Ya. A ver si la mueve. ¿No es así? Creo que su toma va a ser abierta. ¿Y esta es la de la otra? Amigos, estamos aquí narrando desde el domo de la WIC de la Universidad Intercontinental y el próximo juego es Orlando Diego Toralba con el número 13, uno de los jugadores nuevos que está presentando la universidad. Otro que hace su regreso es Gerardo Gutiérrez, conocido como Sasquatch, un pivote. El siguiente es Harrison Smith, un extranjero que viene de la Universidad de Carolina. Ahí tenemos a Abraham Garduño, el 24, Gerardo Arumir, Noé García con el número 25, otro muy querido aquí en la universidad es Giovanni Silva, el número 33, y Chloe Cameron con el número 54, el mayor anotador de este equipo. Ahí tenemos a todos con con el protocolo que están acostumbrados y ahorita se van a saludar para desearse buena suerte.
Vamos a empezar este partido con historias parecidas, donde Correcaminos solamente tiene 4 ganadas y buscan su primera victoria de visita, y los Gansos con 19 partidos jugados y ninguno ganado. El roster inicial de Correcaminos de Ciudad Victoria va a ser el número 5 con Rodney Alexander, el número 33 con Christopher Coleman, el número 6 Ray Fisher, que es mexicano, el número 22 Calvin Williams, y Andrew Gómez. Mientras que la Universidad Intercontinental Los Gansos Salvajes va a empezar con Alejandro Zarco, con Clay Cameron, con Ryan McCoy, también con Giovanni Silva y con Harrison Smith. Ahorita vamos con el... Okay. Aquí van a dar el salto inicial en una entrada con poca gente aquí en el domo de la universidad. Viene Giovanni Silva con el balón atrás para Ryan McCoy, este jugador que le ha caído muy bien a la Universidad Intercontinental. Atrás con Giovanni, Ryan trabajando la duela. De espaldas, Alex Zarco. Alex Zarco hacia atrás con Ryan McCoy. Solamente 4 segundos en el cronómetro. Va a tratar de tirar flota y de 3. 3 puntos para Ryan McCoy. Andrew Gómez, un mexicano, número 2, pantalla alta, viene de 3, y anótenle 3 para Christopher Coleman, este jugador extranjero. Y Alex Zarco con otros 2 puntos. Alex Zarco, uno de los mayores anotadores de la Universidad Intercontinental, con 181 puntos en esta temporada, y que puede ser serio candidato para que vaya al Mundial. Ahí tenemos flota y fuera. El rebote es para Alejandro Zarco, que libera con Ryan McCoy. A la marca de Ryan McCoy está Andrew Gómez. Giovanni Silva, que pide la pantalla, es de Clay Cameron. Fuera con Harrison Smith. Harrison Smith viene con Giovanni Silva. Giovanni va a tratar de atacar el aro y se la quería dar a Alex Zarco. Se la quería dar a Alex Zarco y el defensivo rechaza el balón. Forrest Ray Fisher. Alex Zarco flota y el rebote es para Andrew Gómez. Va a tratar de atacar y hay 2 puntos para los Correcaminos de Ciudad Victoria con Rodney Alexander. Ahí estaba Ray Fisher tratando de hacer el robo y estuvo a punto de concretarlo. Aquí Clay Cameron, tabla ahí adentro. 2 puntos para Clay Cameron. 7-5 en estos primeros 2 minutos de este encuentro. Afuera con Rodney Alexander, queda solo y viene de 3 adentro. Este juego se va a la ventaja con Correcaminos de Ciudad Victoria. Ahí estamos viendo cómo Ryan McCoy está recibiendo desde abajo la
la marca de Andrew Gómez. Alex Zarco haciendo una serie de fintas y le marcan falta a él. Después de que le habían quitado el balón, se desesperó y hace falta. Luis Williams fue el que recibió la falta. El mayor anotador es Rodney Alexander, de parte de Correcaminos, con 250 puntos, con 66 de 90 tiros libres concretados. Y ahí tenemos otra falta de Alejandro Zarco. Y vendrá la pintura, el número 33, Christopher Coleman. Y usualmente aquí en la Universidad Intercontinental escuchamos ciertos silbidos para distraer al tirador. Viene con el primero. Primero es bueno, con cierta dificultad, pero entra. 9-7 el marcador ahorita. Se escuchan ciertos silbidos, viene con el segundo y adentro. Y ahí estamos viendo nuevamente las dificultades que le van a tratar de dar al movedor Ryan McCoy, que le ha caído muy bien a la Universidad Intercontinental. Ahí vimos falta de parte de Luis Williams. De parte de los Gansos Salvajes, el mayor anotador es el pivote Clay Cameron, con 199 puntos hasta ahorita, antes del partido, pero ya después de los puntos que han anotado este partido, rebasa los 200 puntos. Ahí tenemos a Harrison Smith, que viene con el triple, y el triple entra limpiecito. 12-10 a favor de los visitantes de Correcaminos de Ciudad Victoria. Fuera el pase cerrado. Y viene el contragolpe, Giovanni Silva ataca la pintura y le quitan el punto, pero al final consigue Harrison Smith la falta y vendrá a la línea de castigo con dos puntos. Con dos tiros, perdón. Harrison Smith, que ha tenido una temporada discreta con los Gansos Salvajes, con algunos tiros de tres, es uno de los mayores anotadores de parte de la universidad. Viene con el segundo tiro. Y el segundo tiro es errado. Al final de estos partidos, esto le ha costado a los Gansos ciertos puntos que al final del partido se están lamentando. Y ahí tenemos otros dos puntos. Ryan McCoy, que contragolpea y no logra anotar. Con gran marca, algunos... Ahí tenemos al coach Luis García, que estaba pidiendo falta. Viene atrás con Rodney Alexander, el máximo anotador. Y Clay Cameron le comete falta. Dos tiros para Rodney Alexander. Rodney Alexander, que estamos diciendo de que es de los mayores, el mayor anotador de parte de Correcaminos. Viene con el a la línea de castigo, con el tiro. Y adentro con el primero. El segundo anotador de parte de Correcaminos es Anthony Lavelle Johnson, con 201 puntos. Y mientras vemos el segundo tiro, que entra. Giovanni Silva actual ahorita, que no inició la temporada con los Gansos Salvajes, pero ahorita ya está de regreso con la universidad. Un jugador que la temporada pasada fue clave para las pocas victorias. Mientras vemos aquí a Clay Cameron con la clavada y aparte falta hacia él. El mayor anotador de los Gansos Salvajes. Y vendrá a la línea de castigo con un tiro. Clay Cameron aparece en la lista como uno de los mayores anotadores de tiros libres. Y también como uno de los jugadores que recibe más faltas, el jugador que recibe más faltas de parte de los Gansos Salvajes. Viene con el tiro y tabla y adentro. Tabla y adentro de Clay Cameron.
viene el triple y que pega en el aro y Clay Cameron con el rebote. Clay Cameron se lo toma con calma. Vamos a cumplir la mitad de este primer cuarto, donde Giovanni Silva trata de anotar y el árbitro marca que ya iba bajando el balón. Entonces se cuentan los puntos. Se empata este partido a 16. Ahí se está moviendo y deja el gancho y para él mismo es el rebote y ahí tenemos a Alejandro Zarco que estaba tirado. Le marcan falta a Rodney Alexander. Y ahí tenemos a Harrison Smith antes del partido se le estaba vendando la mano con masking para que no tuviera molestias en este encuentro. Ryan McCoy con el esférico pidiendo ayuda. Giovanni Silva lo tenemos ahí, Alejandro Zarco con la pantalla, Alejandro con el triple y rebote afuera. El rebote es para Giovanni Silva. Giovanni Silva atrás con Alejandro Zarco. Alejandro Zarco trata de atacar el aro y falla con el paso. Para fortuna de los Gansos Salvajes es para ellos el balón con 16 segundos en el cronómetro de tiro. De espaldas al aro Clay Cameron, ya se voltea. Bueno, Giovanni Silva con el esférico. Pantalla de Clay Cameron. Fuera con Ryan McCoy y se equivoca. Andrew Gómez se roba el balón. Andrew Gómez viene con el triple y falla. Rebotes para Harrison Smith, que desahoga con Ryan McCoy. Pase rápido para Giovanni Silva. Fuera con Ryan McCoy. Ryan McCoy con un triple larguísimo. Y el rebote es para Andrew Gómez. Andrew Gómez queda ahí y tabla allá adentro. 18-16 este marcador. Giovanni Silva con el esférico. Hacia afuera con Alejandro Zarco. Alejandro Zarco pide ayuda hacia Giovanni Silva. Ahí está Ryan Alexander pidiendo y comete campo atrás. Error de concentración de parte de Gansos Salvajes, de Alejandro Zarco y de Giovanni Silva. Andrew Gómez con el pase equivocado a Ryan Alexander. Y esta posesión no termina con puntos a favor de Correcaminos. Harrison Smith con la marca. Con la marca de Ray Fisher. Y ahí le marcan pasos. Marcan pasos a Alejandro Zarco, a Ryan McCoy. Andrew Gómez con el balón. Ya ingresó a la duela el número 40, que es Raymundo Marshall. Mexicano, registrado como mexicano, triple larguísimo y no entra. El rebote ahí, se hicieron bolas y Harrison Smith lo logra sacar. Ryan McCoy con el desdoble. Harrison en nuevo atrás con Clay Cameron. Clay Cameron afuera para Harrison Smith. Marca falta 3 y aparte foul. La gente aquí en el domo de la Universidad Intercontinental se prende. Tiempo fuera. No, miento. Harrison Smith viene a la línea de castigo. Harrison Smith, uno de los jugadores con más tiros libres que ha encestado, 36 de 61 en lo que va del básquetbol de la Liga de Baloncesto Profesional de aquí de México. Y anota, y el marcador se van 2 puntos arriba a los Gansos Salvajes. En el poste bajo,
Ryan Alexander con la vuelta y falla. Rebote es para Raimundo Marshall, que anota. Recogió el rebote y anotó. Ahí se ve, vemos al director, al coach de los Gansos Salvajes, con cierto descontento. Alejandro Zarco igual. Ryan McCoy con el balón afuera, con Alejandro Zarco, el triple de Alex y adentro. 3 para Alejandro Zarco. Alex Zarco, uno de los jugadores con más, ya platicábamos, con más puntos. Flota ahí afuera. Alejandro Zarco nuevamente con el rebote. Harrison Smith en contra de Ray Fisher. Lo pide Cameron. Es para el balón y la clava nuevamente Clay Cameron. Tiempo fuera de parte del coach de Correcaminos, Andrés Contreras. Y ahí estamos viendo a Giovanni Silva. Como en cada partido que se juega la vida, que juega al filo de la jugada, que estaba platicando con el referee. El mayor anotador de tiros de 3 es Alejandro Zarco, con 25 de 69, con 323 minutos jugados en esta temporada. Por parte de Correcaminos es Joseph Miles con 20 de 61 triples. Ahí tenemos al número 6, Ray Fisher, regresando a la duela. A Raimundo Marshall y a Rodney Alexander. Hasta atrás está Andrew Gómez con Maciel Espinosa. A la casa baja Harrison Smith. Ahí tenemos a Ryan McCoy en contra de Ray Fisher. Le marcan falta al número 21, Giovanni Silva. Ahí hubo ciertos roces. Así como Clay Cameron es el mayor anotador, el que más minutos ha tenido en esta temporada de lo que va de Gansos, también ha sido el que más ha perdido balones. Mientras tenemos ahí a Andrew Gómez en contra de Harrison Smith. A la casa Rodney Alexander, para él, atrás, va con 3 segundos en el cronómetro y falla. Alejandro Zarco con el rebote. Ryan McCoy con Alejandro Zarco. Alejandro Zarco abre para Harrison Smith. Harrison Smith con el triple y triple y adentro. 3 más para Harrison Smith. 8 puntos de ventaja que pueden ser claves al final de este encuentro. Ya en la banca se espera Lorenzo Killer para ingresar a la duela. Finta. Atrás viene con Andrew Gómez. 2 segundos en el cronómetro y le marcan falta a Alejandro Zarco. Ese tiro no había entrado, Alejandro está ahí reclamando la decisión del árbitro. Mientras vemos a Gerardo González para ingresar a la duela y sale Alex Zarco. Ya ingresó, sale Ryan Alexander. Y entra Lorenzo Killer. Vendrán 2 tiros de Andrew Gómez después de esa falta de el jugador Zarco. Eugenio, uno de los asistentes del coach Luis García, estaba dialogando con él, con uno de los árbitros. 2 tiros para Andrew Gómez, como ya lo habíamos dicho. Viene la línea de castigo. El primero va a ser bueno. Los pocos aficionados que se presentaron hoy de Correcaminos aplauden este acierto de parte de Daniel Gómez. Viene con el segundo. El segundo, y bueno.
nuevamente a tratar de complicarle a Ryan McCoy, este jugador habilidoso que le ha caído muy bien a la Universidad Intercontinental después de la lesión de su actual base. Giovanni Silva consigue la falta. Consigue la falta de Lorenzo Killer. Giovanni Silva dialogando con su banca para esperar indicaciones. Clay Cameron ingresa nuevamente al terreno de juego por Ryan McCoy. Van a ser dos tiros para Giovanni Silva. Un jugador que el partido en contra de Fuerza Regia de Monterrey tuvo un altercado con un oponente donde incluso llegaron a darse patadas. Viene con el primer tiro y es fallido de parte de Giovanni Silva. Giovanni Silva vendrá con el segundo tiro. El segundo tiro es bueno de parte de Giovanni. Andrew Gómez, va a salir Harrison Smith a la casa. El país para Maciel Espinosa. Andrew Gómez en contra de Clay Cameron. Se lo lleva por velocidad y adentro de parte de Andrew Gómez. Giovanni Silva con el balón. Giovanni Silva en contra de Lorenzo Carón. Abraham con Giovanni Silva. Abraham nuevamente hace un buen movimiento de balón. Trata de tirar. Clay Cameron con el balón esférico y marcan balón de Correcaminos después de este robo de balón, de este desacierto de Clay Cameron. Clay Cameron, que también lidera la estadística en rebotes. Rebotes para los Gansos Salvajes. Pantalla alta, Andrew Gómez ataca al aro y pudo haber sido de tres. No entró ese balón. Vendrá la línea de castigo, Andrew Gómez. Andrew Gómez con el primero, que es bueno para él. 29-25 a favor de Gansos Salvajes. El marcador. Andrew Gómez con el segundo tiro, que es bueno también. Giovanni Silva con la marca de Ray Fisher. Giovanni Silva trata de atacar el aro, la deja y falla. Ya se acaba este primer cuarto, donde los Gansos Salvajes lideran por 3 puntos. Lideran por 3 puntos. Ahorita vamos a dar una estadística. El jugador de parte de Gansos Salvajes con más minutos es Clay Cameron con 390, más los que ahorita ha sumado. De parte de Correcaminos de Ciudad Victoria es Rodney Alexander con 505. De hecho, lidera toda la liga. Ha sido un jugador clave para los Correcaminos de Ciudad Victoria, que lo volvemos a mencionar. Tratan de sacar su primera victoria de visitante. Mientras que los Gansos Salvajes, con 19 partidos, tratan de conseguir su primera victoria. Se han quedado en la raya de con Pioneros, con Gigantes de Estado de México, Gigantes que ganó en la última jugada, empató en los últimos segundos y después en los tiempos extra se fue con la victoria. Hay una especie de alley-oop en el aro izquierdo que tenemos aquí a nuestra vista. Espere, los Gansos Salvajes, ambos equipos regresan a la duela. Y al igual que hemos visto en todo el partido, Ryan McCoy con cierta
no le dan la libertad que se necesita. Lo han presionado a Clay Cameron en el poste bajo de espaldas. Va con Giovanni Silva. Abraham con la pantalla. Ryan McCoy. Ryan McCoy en contra de Andrew Gómez. Ryan McCoy flota y fuera. Gerardo Gómez con el rebote y marcaron fuera de parte de Gerardo. Gerardo González, perdón. La banca le aplauden en este que es su duelo de en su encuentro de regreso a las duelas. La temporada pasada no tuvo tantos minutos, pero ahí estuvo bien con el triple y fuera. Ahí teníamos a Génesis Maciel. Giovanni Silva con el esférico. Ryan McCoy se le mueve. Andrew Gómez. Gerardo con el trata el Abraham. Para Giovanni le marcan falta. Falta de parte de Génesis Maciel. Ingresa Ryan Alexander y el jugador que sale es Raimundo Marshall. Giovanni Silva, que mencionábamos que no inició esta temporada, al parecer tuvo cierto descontento con el coach Luis García, pero ahí lo tenemos de regreso. El primero es bueno para Giovanni y esperemos que Giovanni con el segundo tiro. Giovanni y fuera. Y le marcan falta a Gerardo nuevamente. Andrew Gómez con el balón. Lo pide de espaldas Ray Fisher en contra de Ryan McCoy. Ray Fisher con el balón hacia atrás. Trata de flota y fuera. El balón va a ser para los Gansos Salvajes de la Universidad Intercontinental. Escuchamos aquí al coach Luis García mandar la jugada desde la banca especial McCoy. Ryan McCoy le marcan falta. Y ahí se queda tirado por unos segundos ambos jugadores. Y Ryan McCoy vendrá a la línea de castigo. Ryan McCoy con dos tiros. Y tenemos el primero que es bueno. 31-26 el marcador. 7 puntos de ventaja. Con menos de 2 minutos en este cotejo. Andrew Gómez con el balón. Se le muestra y tira el triple. Tira el triple a Lorenzo Keller. Le marcan falta. Le marcan un empujón a Ryan McCoy. Después de ese rebote. Ray Fisher se la deja al número 7, Génesis Maciel, con Andrew Gómez. Pantalla altísima de Génesis y marcan falta de Gerardo. Marcan falta de Gerardo. El coach Luis García desde la banca muestra cierto descontento. Empieza a discutir con el árbitro mientras estamos viendo desde la banca de Correcaminos de Ciudad Victoria, Luis Williams, esperando a ingresar a este encuentro. Génesis Maciel con el segundo tiro. Son 5 de ventaja para los Gansos Salvajes. El segundo tiro y es bueno. Hay cambio, sale Andrew Gómez y sale Génesis Maciel para darle cabida a Leland Ayala. Y a Rodney Alexander, pantalla altísima de Giovanni Silva. Clay Cameron viene
Giovanni Silva hace finta de tiro. Marcan, quieren falta aquí los aficionados. Viene con Ryan McCoy, con Clay Cameron. Pase larguísimo. Clay Cameron, tabla y fuera. El rebote es para Rodney Alexander. Nuevamente el coach Luis García muestra cierto descontento. Alejandro Giovanni Silva también platica con el árbitro. Gerardo Gómez y Luis Williams empiezan a tener cierto manoteo. Lee Alland, Ayala asiste para 2 puntos a Rodney Alexander. Ryan McCoy con... No lo están dejando ni respirar a Ryan McCoy. Abraham Garduño trata de atacar el aro y consigue la falta. Consigue la falta y vendrá a la línea de castigo con 2 puntos. Abraham Garduño. Los aficionados se están tratando de hacer sentir aquí en el domo. El primero es bueno para Abraham Garduño. Vendrá con el segundo Abraham. Y ya en la banca está esperando. Y tras cierta dificultad, entra ese segundo tiro de castigo. Ingresa la duela Christopher Coleman. Y el jugador ahorita sacrificado es Ray Fisher. Harrison Smith lo podemos ver desde la banca haciendo ciertos movimientos. Ahí Giovanni Silva también lo alcanzamos a ver con cierto manoteo. Para su marca es... Y van a marcar falta de Giovanni Silva. Falta de Giovanni Silva sobre Luis Williams. Los aficionados en el domo se están haciendo notar, reclamando a los árbitros, y Giovanni platica con el referee que le marcó la falta. Vendrá la línea de castigo con Luis Williams después de esa pantalla donde Giovanni se quedó atorado y no pudo hacerlo. El coach Luis García está reclamando, llama al árbitro y platica con el árbitro, el coach Luis García. Una persona que ya tiene varios años en el básquetbol y que tiene una larga trayectoria. Que incluso su hijo se ve que tiene la misma vocación del básquetbol. Mientras estamos viendo en pantalla al coach Luis García reclamando al árbitro. Y con cierto descontento el árbitro no entiende los argumentos del coach y... Así como tampoco el coach entiende las del árbitro. Hacemos un breve repaso. El 15, Gerardo González. El 33, Giovanni Silva. El 9, Ryan McCoy. El 21, Abraham Garduño. Y el 54, Clay Cameron. Mientras que de Ciudad Victoria, el 22, que ahorita viene con la línea de castigo, Luis Williams, el número 3, Leland Ayala, también el número 18, Lorenzo Keller, el 5, el mejor jugador de parte de Correcaminos, Rodney Alexander, y ambos tiros los falla Luis Williams. También en la duela está el número 33, Christopher Coleman. Ingresa Harrison Smith y el sacrificado es Gerardo Velázquez.
También ingresa Alex Zarco. Y sale Giovanni Silva. Harrison Smith. También uno de los refuerzos actuales de esta temporada, que ha traído buenas cosas. Alguien que se le extraña aquí en Ganso Salvajes es a Shannon Shorter, un jugador que se echaba el equipo al hombro, y por él ganaron los partidos la temporada pasada. Se creía que iba a regresar a Ganso Salvajes, pero vino una oferta de parte del básquetbol de Israel y se fue al básquetbol de Israel. Piensa que esa puede ser una posibilidad para emigrar a los Estados Unidos, a la mejor liga de básquetbol. Clay Cameron con el primer tiro de castigo fallido. Vendrá con el segundo tiro Clay Cameron. El segundo es bueno para Clay Cameron. Y de movimiento Leland Ayala. Fuera con Rodney Alexander. Rodney Alexander con marca de Alejandro Zarco y vendrán a la línea de banda. El mismo Rodney Alexander. Y el número 22 es el encargado de recibir. Leland Ayala tira con el triple y fuera. El rebote es para Luis Williams, que mete otros dos puntos, 32 a 35 este marcado. Ryan McCoy estuvo a punto de hacer una muy buena canasta después de buen manejo de balón. Para desfortuna de Ganso Salvajes, ese balón ingresó. Alejandro Zarco con cierta serie de fintas. Rodney Alexander y le marcan falta a Alejandro Zarco. Increíble lo que están marcando los árbitros. Alejandro Zarco comete su falta a Christopher Coleman. Él es el que sale y ingresa Orlando Toralba. Leland Ayala atrás de medio campo. Ryan McCoy va a la casa. Keller contra Harrison Smith. Pantalla alta de Luis Williams. Y ataca el aro solo. Ataca el aro solo Christopher Lorenzo Keller. Toralba con el esférico. Abraham pide el balón. Se lo están quitando y no consiguen hacerlo. Harrison Smith afuera con Orlando Diego. Y Orlando Diego no puede con ese esférico. Le marcan falta nuevamente a Clay Cameron, que vendrá con dos tiros a la línea de castigo. También Clay Cameron lidera casi todas las estadísticas de Ganso Salvajes con 390 minutos, ya decíamos, y con 77 de 121 tiros de 2. Ahí estamos viendo a Andrew Gómez, que va a ingresar después de este primer tiro. El primero es bueno de Clay Cameron. El sacrificado va a ser Leland Ayala. Todavía no puede ingresar el jugador hasta que se lo indiquen. Clay Cameron con el segundo tiro. Viene y es bueno. 37-34 el marcador. Con poco menos de 6 minutos por jugarse en el segundo cuarto. A la casa viene Diego Toralba. Andrew Gómez sale con balón. El 18 es Christopher Keller. Afuera con Keller. Keller trata de moverse. Harrison Smith a la casa. Luis Williams trata con la pantalla y Clay Cameron le marcó y le marcan falta nuevamente a Ganso Salvajes. Y Alejandro Zarco se enoja y le marcan falta. Se muestra el descontento aquí en el domo de la Universidad Intercontinental. El asistente Eugenio también está muy enojado y Alejandro Zarco desde la banca está aplaudiendo. Coach Luis García dialoga con
con la mesa donde están todos. Luis García reclamándole al juez. Christopher Keller con el primer tiro y es bueno para Christopher Keller. 37-35 el marcador. Ahí estamos, tenemos en pantalla todos los aficionados que están descontentos con esta decisión. Segundo tiro que también entra para Christopher Keller. Luis García sigue dialogando con el árbitro. Christopher Keller viene con el tercer tiro, que es bueno igual. Ya le dan la vuelta al marcador después de esta serie de faltas que le marcaron en contra de Gansos Salvajes. Keller con el cuarto tiro, que es bueno. 39-37 el marcador. El mismo Christopher Keller va a salir, va a ser el que saque el balón. Es para Andrew Gómez. Andrew Gómez con marca de Ryan McCoy. Ryan McCoy que trata a Christopher Keller. Christopher Keller ataca el aro y le vuelven a marcar falta. Y Harrison Smith se enoja. Al parecer, a la gente de Gansos Salvajes no le está gustando lo que están marcando en la duela. Y Christopher Keller vendrá con dos tiros en la línea de castigo. Harrison Smith dialoga con otro de los árbitros diciéndole de que esa no era falta. Keller con el primero bueno. El segundo es igualmente bueno. Ryan McCoy con el balón hacia atrás. Es para Clay Cameron el balón, las fintas. Se la trata de dar otra vez a Ryan McCoy. Orlando Toralba fuera. Giovanni Silva con una finta. Toralba puede tirar. Toralba tira y tabla y adentro. Y aparte recibe foul de parte de Rodney Alexander. Vendrá a la línea de castigo con un tiro. Abraham Garduño es el jugador sacrificado para darle cabida a Giovanni Silva. También ingresa nuevamente Ray Fisher y el que sale es Christopher Coleman. Orlando Toralba, uno de los jugadores nuevos que está aquí jugando en Gansos Salvajes. Orlando con el primer tiro y único, que es bueno. Ray Fisher ahorita con el balón, con marca de Ryan McCoy. Empiezan a trabajar la duela. Luis Williams postea y Ray Fisher en contra de Clay Cameron. Clay Cameron con la marca y cerrado el balón. Luis Williams se aferra a él y parece haber una patadota ahí de parte de Luis Williams. Giovanni Silva está con... Duele. Y ahí Luis Williams, vimos cómo dio una patada a la cabeza de Giovanni Silva. Giovanni Silva que ya se para. Giovanni Silva, que es de mecha corta, un jugador de mecha corta. Piden tiempo fuera el coach de Correcaminos de Ciudad Victoria. Una ciudad donde tienen ambos equipos, uno de básquetbol y uno de fútbol. El de fútbol se encuentra en la división de ascenso. Y Correcaminos, ya mencionábamos que no ha tenido la temporada que quisiera tener, solamente 4 victorias en su casa. Y ahorita se encuentran empatados y un encuentro muy parejo aquí en el domo de la WIC.
el equipo de Correcaminos de Ciudad Victoria de fútbol, ya decíamos, está en división de ascenso, mientras estamos viendo en pantalla al coach Luis García dando indicaciones a sus jugadores que van a ingresar a la duela nuevamente. También coach Luis García, que vive a casi todo lo que da cada partido. Ya regresan los ambos equipos a la duela. Estamos viendo Ray Fisher, para él es el balón. Tira de tres y afuera. El rebote es para Clay Cameron. Clay Cameron con Ryan McCoy. Giovanni Silva en contra de Christopher Keller. Giovanni Silva con la pantalla de Diego Toralba. Trata de atacar el aro y no ingresa ese balón que después cayó. Y le rebotó para que sea el balón de Correcaminos de Ciudad Victoria. 40-40 con 4 minutos por jugar en este segundo cuarto. Ray Fisher en contra de Ryan McCoy. Ray Fisher que trata de fintar y el balón es para Gansos Salvajes. Ryan McCoy. Harrison Smith es el que trata de recibir. Orlando Toralba es el que recibe en contra de Rodney Alexander. Pantalla de Ryan McCoy. Tapón grosero de Luis Williams a Orlando Toralba. El contragolpe. Afuera con Ray Fisher y triple para Ray Fisher. Después de un gran tapón de Luis Williams con el contragolpe, Ray Fisher termina concretando el triple. Pantalla Clay Cameron con Harrison Smith. Harrison trata de atacar el aro y nuevamente Luis Williams con otro tapón, pero le marcaron una falta previa. Harrison Smith vendrá a la línea de dos. Nuevamente se pide otro tiempo fuera. Y el coach Luis García discutiendo con los árbitros. 43-40 el marcador. Tiros, los rebotes totales. El quinto jugador es de parte de Correcaminos de Ciudad Victoria, es Anthony LaBelle Johnson. Anthony LaBelle Johnson, que no lo tenemos el día de hoy en el domo. El segundo es Rodney Alexander Jr., que hemos dicho que es el mejor jugador de parte de Correcaminos de Ciudad Victoria, con varios tiros de tres. El mayor anotador de parte de Correcaminos. Harrison Smith lo tenemos ahí con el primer tiro, que es, pega en el aro y se sale. No es bueno para Harrison Smith. Harrison Smith con el segundo tiro. Segundo y también lo falla. El rebote es para Ray Fisher. Andrew Gómez con el contragolpe. Está fuera con Keller. Andrew Gómez nuevamente. Ingresa al aro y de espaldas ha anotado una gran canasta de 2 puntos. 45-40. 5 puntos de ventaja para Correcaminos de Ciudad Victoria. Ryan McCoy. Ryan McCoy se mueve. Orlando Toralba. La pide Giovanni Silva. Devuelve con Ryan McCoy. Harrison Smith lo pide. Al acecho Harrison Smith con un triple larguísimo que es correcto. Adentro para Harrison Smith. Un triple larguísimo que ingresa al aro. Ray Fisher con la marca de Harrison Smith. Harrison Smith logra sacar el balón y de espaldas se lo logra dar a Ryan McCoy.
Ryan McCoy con gran pase para Harrison Smith y se empata este partido nuevamente. Qué gran jugada vimos. Harrison Smith robando el balón, dando un pase de espaldas a Ryan McCoy. Ryan McCoy corriendo toda la duela, recorriéndola toda. Y un pase extraordinario a Harrison Smith que termina en dos puntos y ya se empata nuevamente el encuentro. Oh, otra vez, gran jugada de Harrison Smith. Orlando Toralba que no puede con ese pase de Ryan McCoy. Al parecer no lo fildeó bien. Andrew Gómez con el esférico para Christopher Keller. Le marcan falta a Giovanni Silva. Y vendrá la línea de banda sobre Christopher Keller. Christopher Keller, que hoy ha recibido varias faltas y ha tenido un muy buen juego. Pero no, al parecer un error de los árbitros y Andrew Gómez va a ser el que tire estos tiros a la línea de castigo. El primero es bueno. Rebota en el aro y se mete. 46-45. El segundo que viene es bueno, igual. Ryan McCoy, que ya mencionábamos, que le ha venido muy bien a la Gansos Salvajes. En su segundo año, Gansos Salvajes, en ambas no ha tenido la temporada que quisieran. Y Giovanni Silva ataca y Luis Williams con gran trabajo a la defensiva impide que Giovanni Silva anote ese punto. Y Luis Williams sí que la deja ahí con dos puntos, 49-45. Ryan McCoy en contra de Andrew Smith. Ryan McCoy trata de atacar el aro, una pirueta y se la deja a Clay Cameron la clava. Asistencia de Ryan McCoy. Qué gran jugada acabamos de ver. Christopher Keller con el balón, pantalla de Luis Williams, se va con ella. Christopher Keller flota hacia atrás y adentro. Christopher Keller. Ryan McCoy, número 9, extranjero. Solamente 50 segundos en el reloj para que se acabe este juego. Ryan McCoy hace finta y se la deja a Clay Cameron, que recibe falta. Y para descontento de los jugadores aquí de la Universidad Intercontinental, no entra ese balón. Dos tiros vendrá a ser Clay Cameron para acercarse en el marcador. Sale Luis Williams, que ha tenido muy buen juego con varios aciertos defensivos, y entra Genesis Maciel. Clay Cameron con el primer tiro, que es buen, malo, no entra. Ya mencionábamos al principio del juego que es uno de los problemas que ha tenido este equipo, que al final del marcador les cuesta puntos y ya no pueden remontar. El segundo es bueno. Solamente 3 puntos de Correcaminos. Andrew Gómez con el balón, 35 segundos, y ataca afuera con Keller. Keller triple y Keller de 3. 54-48 el marcador. Ryan McCoy con gran habilidad y le marcan falta a Andrew Gómez. Ryan McCoy vendrá a la línea de castigo con dos tiros. 19 segundos para que se acabe este partido. Solamente una posesión. Ryan McCoy con el primero, que es malo. Pega en el aro de afuera y no ingresa. Ryan McCoy con el segundo tiro, que igual es bueno. Ray Fisher tratando de sacar ese esférico.
solamente 18 segundos para que acabe la primera mitad de este muy buen encuentro que hemos visto. Andrew Gómez le despeja en el tablero. Pantalla altísima de Luis Williams y Clay Cameron logra rechazar el balón. Andrew Gómez nuevamente afuera con el 7, que es triple y fuera. No lograron concretar esta serie ofensiva. Nuevamente el coach Luis García, que sigue mostrando cierto descontento. 15 minutos de descanso para replantear las cosas, para que piensen bien lo que ha pasado y todo. Ahí tenemos a las porristas de Gansos Salvajes, que van a hacer unas piruetas. En triples, Génesis Maciel, el encargado de hacer la última jugada, que no entró, es uno de los jugadores con más triples acertados de parte de Correcaminos, mientras Alejandro Zarco, otro jugador que después de cierta discusión con los árbitros ya no ingresó, es el jugador número 8 de toda la liga con más triples. Incluso ha representado a la selección de básquetbol, y siento que tiene buenas posibilidades de poder ir al mundial del próximo año, junto con varios muy buenos jugadores como lo son Gustavo Ayón, que actualmente juega en la NBA. También Gustavo Ayón es uno de los jugadores mejor pagados mexicanos. Se encuentra en la lista de 15 jugadores, es el 14 mejor pagado, junto con varios beisbolistas, varios futbolistas, Checo Pérez, en el caso que es automovilista también. Al parecer este ha sido un muy buen año para el básquetbol aquí en México, después de varios desaciertos que ha habido. También el 2012 en Juegos Panamericanos en Guadalajara, también fue un muy buen año, quedando en el podium. Entonces esperemos que así siga siendo. Y en esta semana que vino los Spurs, los Timberwolves, varios jugadores mencionaron que no quisieran enfrentarse a la selección mexicana. Otro que está probando suerte en Estados Unidos, que por desfortuna no pudo quedarse en los Nets de Nueva York, es Jorge Gutiérrez, pero que en la Liga de Progreso está teniendo buenas cosas. Apenas hace unos días comanda a su equipo y ha liderado, se ha robado las portadas. Y esperemos que muy pronto esté en un equipo de NBA. También, a pesar del buen año que se ha tenido en el básquetbol, ha habido varios problemas económicos en toda la liga. Vimos a todos de Nuevo Laredo que por un lapso de tiempo no tuvieron actividad debido a problemas económicos. También, al igual que Halcones de Jalapa, que estuvieron a punto de quedarse sin equipo, pero al final lo rescató, ayudó el gobierno para que rescataran unos Halcones de Jalapa donde está Lorenzo Mata, otro seleccionado mexicano que es naturalizado, un muy buen poste. También de esa nómina han salido varios seleccionados mexicanos. Mientras ahí estamos viendo al público que se presentó hoy en la universidad. 54-49
donde Gansos espera obtener su primera victoria aquí en este mismo domo. Se le dio batalla al campeón de la Liga de las Américas, a Pioneros de Quintana Roo, que también tiene un seleccionado mexicano. También como asistente tiene a Horacio Llamas, el primer jugador en la NBA, una persona muy sencilla, que ayer asistió al evento de NBA que por desfortuna no se pudo realizar. Explotó un transformador eléctrico y ya no se pudo llevar a cabo el juego de los Spurs contra Timberwolves. La NBA anunció que será reprogramado el juego y se jugará en la arena de Timberwolves. Desafortunadamente, la gente de la arena mencionaba que era uno de los eventos más esperados de todo el año, que incluso era el evento más esperado de todo el año. Desde enero se esperaba que llegara la NBA y al final pues no se pudo llevar a cabo el partido. Esperamos que para el próximo año se lleve a cabo este partido aquí en el Distrito Federal, en el segundo que se va a llevar a cabo en la historia del NBA de temporada regular. Ya habían venido varios de pretemporada. El año pasado vimos cuando jugaba Gustavo Ayón con los Hornets a jugar aquí y ha sido un gran éxito. Desafortunadamente, por eso de las 8 de la noche en este recinto, en este gran recinto, se empezó a ir la luz y luego se empezó a apreciar mucho humo adentro de la arena. Después de una hora se anunció que no se iba a llevar a cabo este juego y que se tenía que reprogramar. Adentro de la arena se apreciaba mucho humo y por un error ya no se pudo llevar a cabo lo que muchos querían, muchos amantes del básquetbol. Pero nuevamente mencionamos que esperemos que se lleve a cabo este evento aquí en la universidad. Ya ambos equipos regresaron a la duela para tratar de aflojar, a tratar de calentar y entrar en tono para la segunda mitad. También estamos apreciando al coach Luis García platicando con Alejandro Zarco. Alejandro Zarco es un jugador que le gusta vivir intensamente los partidos. Un jugador que con compañía de Shannon Shorter hicieron buena dupla y pudieron hacer buenas cosas la temporada pasada. Siento que en esta temporada la universidad necesita de un líder, y ese líder debería ser Alex Zarco. Alex Zarco siento que no toma ese rol, pero esperemos que venga alguien a tomarlo. Harrison Smith, un escolta también que ha traído buenas cosas para Gansos Salvajes. También Ryan McCoy, que tiene 2 semanas de llegar aquí al equipo y que ha aportado buenas cosas, un jugador muy, muy habilidoso, que también lo vimos en la primera mitad con buenas jugadas, con buen movimiento de balón. También Clay Cameron con muy buenas cosas. Un pivote que se le ve dedicado al equipo y que es el máximo anotador de parte de Gansos Salvajes.
otro extranjero estaba Cam, igual un pivote que no le aportó tanto al equipo, pero con cierta intensidad vivía los juegos. Ya están aflojando ambos equipos, calentando, y en cinco minutos empezará la segunda mitad. No sé. Sí. Cabello largo, camisa. ¿El qué? Giovanni Silva. ¿Te habló? No, no. Ahí tenemos a Giovanni Silva en pantalla. Un jugador que tuvo ciertos roces con el coach Luis García, que incluso se le llegó a ver discutiendo después de un partido, pero es un jugador con un estilo poco ortodoxo, pero que ha sido muy efectivo. Un estilo poco ortodoxo, pero que ha resultado muy efectivo y que le ha caído muy bien aquí a este equipo. Algo que siento que le falta a este equipo es disciplina. Mientras unos están aflojando, otros están platicando, como es el caso de Giovanni. Y también siento que le falta a alguien, un líder, y alguien que se eche el equipo al hombro y ser más, un poco más de vínculo. Actualmente el equipo que lidera la liga es Fuerza Regia, que ya tiene varios años en la liga y que esto lo ha servido para poder tener estos resultados que han obtenido esta temporada. Un estadio donde se hace pesar su gente, donde incluso los jugadores se ponen muy nerviosos. Ya solamente un minuto y medio para que empiece este encuentro. Ángeles de Guerrero fue un equipo que tuvo varios problemas después del huracán que sufrió esa ciudad, que para desfortuna de ellos es el equipo con menos partidos jugados, pero que tienen 4 victorias. El peor equipo de la universidad es de la liga son los Gansos Salvajes con 19 partidos jugados y ninguno ganado. También ha ido a jugar a Fuerza Regia, a Monterrey,
donde mencionábamos que hace empezar su estadio. También en Ciudad Victoria, en el primer juego, lo perdieron con un margen grande. Ya segundos de que empiece este partido, y el asistente Eugenio y el coach Luis García platican con el árbitro para que se haga escuchar los argumentos y que desde su gusto se marque justamente. Ambos equipos ya están en la duela. De parte de Gansos Salvajes, Ryan McCoy, Harrison Smith, Clay Cameron, Alejandro Zarco y Giovanni Silva. Clay Cameron con el balón de espaldas. Giovanni Silva con la marca de Luis Williams. Viene con un doble y adentro. Fue un triple de parte de Giovanni Silva. Ahí tenemos a Ray Fisher con Luis Williams, que falla. Luis Williams con el rebote y Alejandro Zarco, que trata de recuperar, y el balón es de Correcaminos de Ciudad Victoria. De parte de Correcaminos de Ciudad Victoria regresó Christopher Coleman, Luis Williams, Andrew Gómez, que pide ahorita la pantalla, viene con el triple y fuera. Rebotes para Clay Cameron, se lo da Ryan McCoy, también salió con Ray Fisher. Ahí Alejandro Zarco con el triple y no lo logra concretar. Marcan un empujón de Andrew Gómez con un empujón, y Harrison Smith vendrá a darle el balón. Lo más seguro es que ahora Ryan McCoy con la marca de Andrew Gómez. Ryan McCoy, Alejandro Zarco, el movimiento es para ir el balón. Marca de Rodney Alexander. Cambian de marca y trata de ingresar al aro y le marcan falta al número 33, Christopher Coleman. Dos tiros para Alejandro Zarco. Sale el número 22 de Ciudad Victoria, Luis Williams. No, perdón, el número 33, Chris Christopher Coleman, para darle entrada a Raimundo Marshall y Alejandro Zarco, mientras anota el primero y se acerca solamente a un punto Gansos Salvajes de la Universidad Intercontinental, con el segundo tiro de castigo para empatar y es fallido. 54-43, apenas en el primer minuto de esta segunda mitad. Luis Williams posteando en contra de Clay Cameron. Espera el movimiento de algún compañero. Andrew Gómez en contra de Alejandro Zarco. A Rodney Alexander en contra de Giovanni Silva. Rodney, tabla y adentro. Dos puntos para Rodney Alexander. Giovanni Silva en contra de Rodney Alexander. Posteando Alejandro Zarco. Trata de atacar el aro. Alejandro Zarco con Giovanni Silva. Giovanni Silva, tabla y adentro. Dos puntos. 56-55 este partido. Luis Williams contra de Clay Cameron, flota y dos puntos, y Rodney Alexander y Giovanni Silva se quedan enganchados y se dicen unas cuantos carillos. Recorren toda la duela diciéndose unas cuantas cosas. A la casa de Alex Zarco, número 40, Raimundo Marshall. Giovanni, de espaldas al aro, se equivoca el pase.
hacia Clay Cameron. Y el coach Luis García trata de animar a sus jugadores. Ray Fisher con tal ahí adentro y falla. Rebota Alejandro Zarco. Ryan McCoy en contra de Ray Fisher. La pide Clay Cameron y parece que es el balón. Clay Cameron con gancho y que ni siquiera toca aro. Ryan McCoy roba el balón. Harrison con tres y fuera. Ryan McCoy nuevamente otro tapón grosero de Luis Williams. Triple de Ray Fisher. Triple que no va a ser. El mismo rebote es para él. Nuevamente intenta el tiro y nuevamente no ingresa. Ahí Raimundo Marshall que se rifa. Rifa el balón y para él, para su equipo va a ser el esférico. Raimundo Fisher. El número 6. Un jugador naturalizado mexicano. Raimundo Marshall con el balón. Andrew Gómez yéndose con la pantalla, ataca el aro y falla. El rebote fue para Raimundo Marshall que él mismo anota. 5 puntos de ventaja para Correcaminos de Ciudad Victoria. Harrison Smith. Alejandro Zarco con la marca de Raimundo Marshall y Raimundo Marshall le quita y se va por la línea de banda. Alejandro. Ryan McCoy en contra de Andrew Gómez. Pide ayuda de Clay Cameron. 8 segundos en el cronómetro. Pantalla de Clay Cameron afuera con Giovanni Silva. Triple de Giovanni que es malo. Harrison con el rebote. Trata de Giovanni. Se queda el balón con Raimundo Marshall y le marcan pasos a Raimundo Marshall. Una violación. Y los pocos aficionados de la universidad muestran su descontento. Giovanni con el triple y nuevamente falla. El rebote es para Alejandro Zarco. Alejandro Zarco hacia afuera con Harrison Smith. Harrison Smith en contra de Ramon Alexander y Luis Williams le comete falta a Harrison Smith. 2 tiros será desde la línea de castigo. Harrison Smith. Harrison Smith. Refuerzo para esta temporada. El primero es malo. Mencionábamos que estos tiros libres al final le terminan costando a los Gansos Salvajes. En el marcador final, el segundo es bueno. Ingresará por parte de Correcaminos Génesis Maciel y se va Luis Williams, que ha hecho un gran trabajo defensivo con algunos tapones muy buenos. Andrew Gómez contra Harrison Smith, le marcan falta a Harrison. Aquí el coach Luis García está pidiendo que se cambien marcas. Ryan McCoy ahora va a marcar a Andrew Gómez y Harrison Smith a Ray Fisher. Andrew Gómez con el balón. Se mueve Ray Fisher. Ray Fisher hacia afuera con Andrew Gómez. El triple de Rodney Alexander que es malo. Rebote para Giovanni Silva. Giovanni Silva que sale con velocidad. Atrás con Harrison Smith. Harrison Smith en contra de Andrew Gómez. Pantalla de Clay Cameron. Harrison Smith para Clay Cameron. Clay Cameron que se mueve. Le van a marcar pasos a Clay Cameron. Otra violación. Y ingresa Orlando Toralba. Y el sacrificado es Harrison Smith. 60-56 este marcador. Andrew Gómez con la pantalla de Génesis Maciel. Génesis Maciel atrás flota y apenas toca aro. Ryan McCoy la pide Giovanni Silva. Ryan McCoy que recibe falta de Andrew Gómez y en la línea de banda
vendrá el mismo Ryan McCoy para tratar de anotar puntos en esta serie ofensiva. Será desde la línea final donde Ryan McCoy, Orlando Toralba, para él es el balón, la marca férrea de Ray Fisher. Orlando Toralba hacia atrás con Giovanni Silva. Giovanni Silva con la marca de Rodney Alexander. Clay Cameron con la pantalla. Alex con el balón, se lo logran sacar. Orlando Toralba, triple larguísimo y por poco anota Ryan McCoy. Ya se acababa el cronómetro. Ingresó el número 3, Leland Ayala. Ryan Fisher con triple larguísimo que tocará afuera. Alejandro Zarco que espera a quien se le muestre y para Giovanni Silva. Giovanni Silva con la marca de Rodney Alexander. Pantalla de Toralba. Alejandro Zarco con triple y fuera el triple de Alejandro Zarco. El rebote fue para Rodney Alexander. Leland Ayala con la marca de Ryan McCoy. Pantalla de Genesis Maciel. Afuera con Ryan Fisher. Otra vez pantalla de Genesis Maciel. Se va hacia el lado contrario Fisher y tabla y fuera, pero el rebote fue para Raimundo Marshall. Y Raimundo Marshall mete otros 2 puntos, 6 puntos de ventaja para Correcaminos de Ciudad Victoria. Ryan McCoy en contra de Elena Dayala, se lo lleva y afuera con Toralba. Toralba triple y cadeo adentro. Primer triple de Toralba en este partido. 62-59 el marcador. Al parecer estaba tocando línea Orlando Toralba y no marcan el triple. Ryan Fisher que flota y le hacen falta de Toralba y a la línea de castigo 2 tiros para Fisher. Y aquí en el domo se hace sonar el típico sonido de béisbol para que la afición se meta al partido. Ryan Fisher con el primero, que es bueno, el primer tiro. Genesis Maciel esperando el rebote en caso de que la falle Ryan Fisher. El segundo es igualmente bueno. 64-58 el marcador. Ryan McCoy con la marca de 2 de Raimundo Marshall y Andrew Gómez. Correcaminos pedía que había sido fuera de banda Giovanni Silva. Ryan McCoy con la marca férrea de Ryan Gómez, Lennon Ayala y vendrá la línea de castigo Ryan McCoy. Ryan McCoy, jugador muy habilidoso, no tan alto como los demás en la duela, pero que es muy habilidoso, se ha visto la habilidad con la que cuenta a lo largo de este partido y de todos los que ha vivido con Gansos Salvajes. El primero fue bueno, el segundo también lo es. 64-60 el marcador. Con 3 minutos por jugar en este tercer cuarto, Leland Ayala ataca el aro y falla. Afuera con Genesis Maciel con el triple y adentro de Genesis Maciel. Triple para él, que ya mencionábamos que es el jugador con más triples de parte de Correcaminos de Ciudad Victoria. Ryan McCoy con el balón. Orlando Toralba trata de atacar al aro. Orlando Toralba y fuera. Los botes para Clay Cameron, que la clava de espaldas. Clay Cameron, 2 puntos. 67-62. Clay Cameron, que a cada partido nos está acostumbrando a esto. Fuera Genesis Maciel. Raimundo Marshall finta de triple. Ahí parece hubo y falta de Giovanni Silva. Por algo irónico, el árbitro que la marcó no fue el que estaba frente de ellos viéndolo todo.
sino del otro lado de la duela. Falta de Giovanni Silva, que tras una pantalla de Raimundo Marshall chocan y le marca falta a Giovanni Silva. Ahí Fisher con el balón en contra de Toralba. Fisher pide que se muevan. Va a la pantalla de Marshall. Fisher con triple que ni siquiera toca red, algo poco visto. Fisher se le ha visto en varias cosas buenas en este partido y hoy fue un desacierto de parte de él. Ryan McCoy con el balón apenas cruzando medio campo. Ryan McCoy en contra de Leland Ayala. Ryan McCoy finta y tira y ni siquiera tocó el gancho de Alejandro Zarco. Y adentro, 67-64. Leland Ayala ahorita con el balón. Ayala en contra de Ryan McCoy, que ya mencionábamos como el coach Luis García mandó a que se cambiaran las marcas. Luis Williams que... Perdón, Ryan Alexander, que fue tabla allá adentro. McCoy trata de llegar rápido a la canasta. Clay Cameron posteando de espaldas. Alejandro Zarco trata de atacar el aro y se equivoca con el pase que es para Leland Ayala. Tres jugadores de Gansos Salvajes se quedaron parados y Alejandro Zarco recupera ese balón que había perdido. Buen acierto de Alejandro Zarco y después de ese robo, Alejandro, después de la pérdida y luego el robo de Alejandro Zarco, Giovanni Silva lo concreta con un doble, 69-66, menos de un minuto para que acabe. Raimundo Marshall con Génesis Maciel le marcan falta a Ryan McCoy. La banca de Correcaminos de Ciudad Victoria se para después de ver esa falta. Abraham Garduño ingresa a la duela y Clay Cameron le van a dar descanso para seguramente estar a tono en el cuarto cuarto. Lorenzo Keller va a ser el que saque. Génesis Maciel para atrás con Leland Ayala. Ahora otra vez Lorenzo Keller. Pantalla de Raimundo Marshall. Lorenzo Keller trata de ingresar al aro y tabla ahí afuera. El rebote es para Abraham Garduño, que se desahoga con Alejandro Zarco. 40 segundos para que acabe y a Orlando le dan un mal pase de parte de Alejandro Zarco. Y Orlando es el que le rebota en el pase. Leland Ayala roba. Génesis Leland y... falta ofensiva de parte de Rodney Alexander. Se paró ahí muy bien el jugador Toralba para recibir la falta ofensiva y se la marcan. El que sale ahorita es Rodney Alexander y el que ingresa el número 14, Ernesto Quintero, mexicano, que lo vemos en este partido ingresar a la duela. Ryan McCoy en contra de Lorenzo Keller. Giovanni Silva recibe la marca de Ernesto Quintero. Giovanni Silva que trata de ingresar al aro. Está de espaldas, ya da la vuelta y... le marcan. Parecer fue falta de parte de Ernesto Quintero. Y Giovanni Silva vendrá a la línea de castigo por dos tiros. Giovanni Silva, uno de los estudiantes, uno de los egresados de aquí de la Universidad Intercontinental, al igual que Alejandro Zarco, egresado en Mercadotecnia, ya con bastantes años en el básquetbol y esperemos que sea uno de los elegidos para el Mundial. Giovanni Silva con el primer tiro libre anotado. Andrew Gómez ingresará a la duela, ¿no? Al parecer nada más estaba platicando con su coach. Giovanni Silva con el segundo tiro libre, que es malo. El rebote es para Raimundo Marshall. Génesis Maciel con 2-1 y apenas tocó aro. Ese tiro larguísimo. Ahí tenemos a Ryan McCoy que felicita por el esfuerzo a Alejandro Zarco.
mientras vemos cómo ingresan los todos el equipo de animación de la Universidad Intercontinental. Otro jugador que no se ha visto en la duela el día de hoy es Christopher Gain. Christopher, que también fue uno de los referentes la temporada pasada, que incluso estaba en el cuadro titular junto con Royce Gain, otro extranjero que se fue, Shannon Shorter, un base también muy bueno, Alejandro Zarco, un tirador de tres que estaba muy acertado, mientras estamos viendo cómo Ryan McCoy al parecer le están dando unos calambres y Harrison Smith está en las asistencias estirando la pierna para evitar que esto sea peor. También otro lesionado es Giovanni Silva, que el coach Eugenio está, el asistente Eugenio está dando sus asistencias para que puedan terminar el último cuarto. 69-67, solamente 2 puntos de ventaja de Correcaminos de Ciudad Victoria. 2 puntos, solamente una posesión para que los Gansos Salvajes recuperen, empaten el marcador o con un triple se vayan arriba del marcador. Ingresa Orlando Toralba, Ryan McCoy, Alejandro Zarco, Clay Cameron y Giovanni Silva, mientras que de Correcaminos ingresa Lela Nayala, Raimundo Marshall, Génesis Maciel, Christopher Keller y el número 14, Ernesto Quintero. 3 mexicanos en la duela. El coach Luis García le está dando indicaciones a Giovanni Silva. Ryan McCoy y Ernesto Quintero, que tiene pocos minutos en la duela. Clay Cameron de espaldas, ya da la vuelta en contra de Génesis Maciel y Giovanni Silva, se le dificultó ese pase. Orlando Toralba con la pantalla. Giovanni Silva no encuentra quién, Alejandro Zarco. Raimundo Marshall fue el que salió a la marca y le marcan falta al número 18, Christopher Lorenzo Keller. 14 segundos se reprograma este cronómetro de tiro. Y Alejandro Zarco va a ser el que dé el balón para Orlando Toralba. Orlando Toralba en contra de Ernesto Quintero. Orlando Toralba y que en el tiro no toca aro, pero le hace falta a Ernesto Quintero. Y vendrá la línea de 2. Toralba. En caso de anotar estos dos tiros libres, dos tiros de castigo, los Gansos Salvajes habrán empatado el partido con 9.33 en el cronómetro. El primero es bueno para Orlando Toralba. Orlando Toralba vendrá con el segundo, que también es bueno. Orlando Toralba con 2 puntos más. Lela Nayala recorriendo la duela. Se le mueve Christopher Keller, para no es el balón. Génesis Maciel de espaldas, Keller, Lela Nayala con el triple y fuera. Falta de parte de Orlando Toralba. Ingresa Ray Fisher y el que se sacrifica es Ernesto Quintero. Solamente unos minutos en la duela. Les marcan falta a ambos, a Keller y a Giovanni Silva. Ya habíamos dicho que Giovanni es alguien de mecha corta, que le gusta vivir los partidos con gran júbilo, que siempre tiene que estar peleando. Y nuevamente Keller y Giovanni están dándonos unos golpes. Intercambian marcas McCoy y Giovanni. McCoy marcando a Keller y Giovanni a Lelan Ayala. Para él es el balón. Keller con el balón en contra de Ryan McCoy. Keller afuera con Génesis Maciel. Génesis Maciel para Lelan Ayala. Lelan Ayala que recibe falta con gran garra Ryan McCoy, que provoca esa falta solamente con un codazo y se va para atrás.
gran garra de Ryan McCoy, con gran diente. Y nuevamente Correcaminos de Ciudad Victoria presionando a Gansos Salvajes. Giovanni Silva con el balón en contra de Ray Fisher. El poste bajo Clay Cameron, atrás, afuera con Alex Arco. Y falta de Andrew Gómez. Alejandro Sarco vendrá a la línea de castigo para tratar de llevarse la ventaja con 8 minutos y 50 segundos en este partido en el domo de la Universidad Intercontinental. Andrew Gómez, que ya excedió el número de faltas y sale de la bola. El que ingresa es el número 33, Christopher Coleman. Alex Arco con el primero, que es, entra limpiecito. 70-69, 8 minutos, 50 segundos para que acabe este duelo. El árbitro le pide al coach Andrés Contreras que se fuera, ya que estaba más de medio campo y adentro de la bola. Alejandro Sarco con el segundo, que es malo. Rebotes para Génesis Maciel, que desahoga con Leland Ayala. Leland Ayala dando indicaciones sobre la jugada. Pantalla de Génesis Maciel, que nuevamente Ryan McCoy con gran garra, con una enorme garra de Ryan McCoy, consigue la falta ofensiva y una nueva posesión para los Gansos Salvajes de la Universidad Intercontinental. Lena Nayala, Christopher Keller, Ray Fisher, Luis William, no, Christopher Coleman y Raimundo Marshall, los que están en la duela de parte de Correcaminos de Ciudad Victoria. Giovanni Silva con el esférico, en contra de Orlando Toralba, fuera con Clay Cameron, que se equivoca el pase. El rebote le queda a Ryan McCoy, que le hace el tapón, y Ryan McCoy, que después de varios aciertos que había tenido, le marcan falta sobre el número 33, Christopher Coleman, que ya estaba ingresando al aro. Perdón, en contra de Raimundo Marshall. Raimundo Marshall vendrá con dos tiros. En caso de anotar los dos, se van a ir con la ventaja. 71-70. Raimundo Marshall con el primer tiro. Midiendo la distancia, Raimundo. Baja ahí, el primero es malo para Raimundo Marshall. Toca la parte frontal del aro y no ingresa. El segundo de Raimundo Marshall. Se escuchan silbidos y igualmente falla. Y 70-69 la ventaja de los Gansos Salvajes. Ryan McCoy en contra de Christopher Keller. Christopher Keller, que vamos, han tenido muy buen juego el día de hoy. Pantalla de Clay Cameron. Abajo con Giovanni. Giovanni trata de buscar el espacio y no lo consigue. Le rebotearon el balón. Y será para Gansos Salvajes con 7 segundos en el cronómetro de tiro. Ingresa Harrison Smith, uno de los jugadores que estaba ayudando a Ryan McCoy, mientras que el coach Luis García pide tiempo fuera. Ryan McCoy, que ha tenido muy buen juego, al igual que Alex Arco, Giovanni Silva. Mientras estamos viendo a las porristas con unas piratas muy buenas. Tratan de animar al público que asistió al día de hoy al domo de la Universidad Intercontinental. Pocas personas el día de hoy para el partido. Ahí tenemos nuevamente al coach Luis García, a Ryan McCoy en pantalla dando indicaciones sobre las jugadas.
ingresan a la duela. Correcaminos de Ciudad Victoria con Ray Fisher. Génesis Maciel, Lena Mayala, Christopher Coleman y Raimundo Marshall. Alex Arco con 5 segundos en el cronómetro. Alex Arco en contra de Raimundo Marshall. Tras con Giovanni Silva. Giovanni Silva un tiro incomodísimo y el algo poco visto. Se queda el balón entre el tablero y el cronómetro de tiro. Y al parecer ahí lo van a dejar ya que es complicado. Es una altura muy alta. Y ojalá, a ver, aquí nuestras cámaras nos puedan hacer un close-up de ese balón. Ahí lo tenemos con lo que decíamos que estaba sobre el tablero, entre el tablero y el cronómetro de tiro. Y algo los árbitros están diciendo que no se puede seguir con este encuentro si no se baja ese balón. Ahí Brian McCoy jugándole al vivo. Y no se puede jugar este partido hasta que no se baje ese balón. Algo muy complicado. Leland allá tratará y con el primer tiro es bueno. Lorenzo Keller, el mejor tiro que ha tenido el día de hoy, bajando ese balón. Lorenzo Keller, que ya mencionábamos, ha tenido muy buen partido. Lorenzo Keller con el balón. Pantalla de Génesis Maciel, afuera con Raimundo. Raimundo da la rotación hacia Ray Fisher. Ray Fisher en contra de Ryan McCoy. Ray Fisher flota y nada. El balón va a ser para Correcaminos de Ciudad Victoria. Génesis Maciel con el balón afuera con Raimundo Marshall. Raimundo espera a Ray Fisher fuera y Alejandro Zarco con el rebote, con gran rebote, colgándose de ese cable. Ryan McCoy en contra del Lorenzo Keller, afuera con Alejandro Zarco solito con deja a Ryan McCoy que no concreta ese triple. Gran presión de parte de Gansos Salvajes, de Alejandro Zarco y Giovanni Silva. Lorenzo Keller que flota y fuera. Y Alejandro Zarco deja ese balón para Ryan McCoy. 6:45 para en este cuarto y último cuarto. La ventaja es de un punto para los Gansos Salvajes. Harrison Smith le hacen falta de parte de Christopher Coleman. Christopher Coleman que le reclama al árbitro que le marcó la falta. También Giovanni Silva está hablando con el árbitro e ingresan dos jugadores sacrificados, Christopher Coleman y Génesis Maciel. El 22, Lewis Williams y Rodney Alexander, el jugador con más puntos de Correcaminos de Ciudad Victoria, y Lewis Williams que ha tenido dos tapones espectaculares el día de hoy. Harrison Smith con el primer tiro. Toma la distancia acostumbrada en el básquetbol. El primero es malo, rebota en el aro y se sale del para no poder concretar este primer tiro de castigo. El segundo, Harrison Smith, que es bueno. 2 puntos de ventaja para los Gansos Salvajes. Ahí Christopher, estamos apreciando Christopher Keller y Giovanni Silva con ciertos rozos. Raimundo Marshall con el balón. Alexander detrás del aro. Luis Williams para Alexander y Harrison Smith con gran robo. Harrison Smith, que ha tenido gran juego. Le marcan falta a Clay Cameron. Los robos de balón. Ahí tenemos al gran Harrison Smith, este refuerzo americano. Con 11 juegos jugados, 9 iniciados y 17 robos a lo largo de la temporada. Un gran promedio, más de un robo por partido.
Ray Fisher pidiendo pantalla. Alexander con el balón en contra de Alejandro Zarco. Trata de atacar el aro. Trata de atacar el aro y le van a marcar pasos a Alexander. Y sale librado los gansos salvajes de esta posesión. Leila Mayala también es otro de los jugadores con varios robos. 14 juegos jugados, 4 iniciados y 21 robos a lo largo de la temporada. Clay Cameron afuera con Giovanni. Giovanni el triple y no puede concretarse. Fuera con Wade Fisher. Wade Fisher que trata de atacar el aro y lo consigue y tabla ahí adentro. Se empata el partido. 71-71 con 5 minutos por jugarse en el domo de la Universidad Intercontinental. Ryan McCoy con el balón. Lorenzo Keller afuera con Giovanni Silva, el triple de Giovanni que toca apenas la parte frontal del aro y Harrison Smith le queda el rebote y 2 puntos. Christopher Keller pidiendo la movilidad de Fisher. Christopher Keller con triple larguísimo y se lo echa en cara a todo el domo. Un punto de ventaja para Correcaminos de Ciudad Victoria. De espaldas al aro, Alejandro Zarco con la marca de Alexander. Fuera Harrison Smith. Harrison Smith ataca al aro y ¡foul y cuenta! Esta jugada puede ser de 3 puntos para los gansos salvajes. Mientras que el coach de Correcaminos de Ciudad Victoria está reclamando con el árbitro. Enojado el coach. Andrés Contreras Arellano, ahí lo tenemos en pantalla. Están ambos discutiendo donde al parecer el coach le está diciendo que no las marca igual. El árbitro decidió ignorarlo y se va. 75-74 el marcador hasta el momento. Y aparte, vendrá Harrison Smith a la línea de castigo. Tenemos ahí el coach Andrés Contreras Arellano dando indicaciones a sus jugadores. También tenemos a Rodney Alexander, a Smith, a Ray Fisher, perdón, a Ernesto Quintero. Se reúnen todos para desearse la mejor de las suertes y tratar de ganar este partido. Repetimos, los Gansos Salvajes busca su primera victoria, mientras que Correcaminos de Ciudad Victoria, su primera victoria como visitante. Ya tienen 4 victorias como locales, una de ellas contra Gansos Salvajes, donde dieron muy buen partido y se fueron con un marcador abultado. Harrison Smith, la línea de castigo, con el primer tiro. Primer y único tiro después de ese foul y cuenta. Primero y bueno para Harrison Smith. 76-74. Otra vez. Keller y Giovanni Silva ahí. Ahí. Williams le metió un brazo a toda la cara de Giovanni Silva, que el árbitro no vio. Giovanni sigue tirado. Y Williams, claro que sí, claro que le dio el hombrazo a la cara de Giovanni Silva. El árbitro está pidiendo que se levante, pero desde aquí apreciamos cómo fue el hombrazo. Giovanni reclamándole al árbitro. Ryan McCoy en contra de Keller. Alejandro Zarco contra Williams, el que acaba de cometer el hombrazo. ¡Foul y cuenta de Zarco, que se lo echa en cara a Williams! Se lo gritó en su cara a Williams. Y los Gansos Salvajes, con una gran ventaja, ya empiezan a despegarse. Aunque no es una gran ventaja, pero sí puede ser significativa. Y el mismo Williams sale molesto después de las cosas
del hombrazo que dio y de lo que y después de que Alejandro Zarco le echó en cara ese gran punto, y Alejandro Zarco con el punto 79-74. Keller en contra de Giovanni, Génesis Maciel que ya ingresó, Raimundo Marshall finta de tiro, Fisher en contra de Harrison Smith, se mueve Keller, para él es el balón, pantalla de Génesis Maciel, se va para él, Génesis Maciel va a venir con el triple y triple fuera, el rebote es para Alexander que no sabe dar el pase y aparte falta de Génesis Maciel que ya estaba contragolpeando Ryan McCoy con la gran habilidad que tiene este jugador. El coach García pide cambio. El sacrificado al parecer va a ser Abraham Garduño. Y el mejor jugador que ha tenido hasta el momento de la temporada, Clay Cameron. Ingresa a la bola. El primero es bueno para Ryan McCoy. Ryan McCoy con unas rastas y una barba increíbles. Ryan McCoy con el segundo y es bueno. Segundo tiro. Tinibre. Los dos buenos. Dos de dos. Christopher. Lorenzo Keller. Raimundo Marshall con el triple y toca aro fuera. Alexander trata de postear y ni siquiera toca aro esa. Falta de Raimundo Marshall hacia Ryan McCoy. Que hoy ha tenido gran diente este jugador americano. Con unas rastas que las tenemos ahí. Con una barba poca vista aquí en nuestro país. Y Ryan McCoy vendrá a la línea de castigo. Para tratar de aumentar esta ventaja. A más de 7 puntos que es la que tienen ahorita. Serán 3 tiros los que ejecute Ryan McCoy. Ryan con el primero, que es bueno, entra limpiecito. Y la gente que se dio cita en el domo festeja este punto obtenido. El segundo, al igual, es bueno. Lo tenemos en pantalla, Ryan McCoy. Ahí el árbitro, vimos cómo hizo la seña de 3. Y lo mismo están reclamando todos. Que tiene, les falta un tiro para Ryan McCoy. Y el árbitro rectifica. Y vendrá otra vez Ryan McCoy. Para tratar de aumentar la ventaja a 10 puntos. Ryan. El tercero. ¡Oh! Es bueno para Ryan McCoy. Le falta uno más a Ryan. Ya 10 puntos de ventaja con 3.19 en el cronómetro. El cuarto es bueno. Coach de Correcaminos de Ciudad Victoria. Pide tiempo fuera. Habla con la mesa del coach. Harrison Smith y Ray Fisher hablan con uno de los árbitros. Al parecer hubo cierta confusión en la mesa y el coach de Ciudad Victoria reclama a los árbitros centrales, Andrés Contreras, que siempre sí hubo tiempo fuera. Hay cierta confusión en Correcaminos y el coach Andrés Contreras platica con la mesa, reclama ciertas cosas. Ya ingresan ambos equipos nuevamente a la duela. 3.19 por jugar en este partido. Al parecer Gansos Salvajes va a poder sacar su primera victoria en este torneo. Ryan McCoy con el balón. Gran partido que ha tenido este morenazo. Ryan McCoy en contra de Keller. Giovanni Silva con el esférico. Pantalla de Clay Cameron. Para él es el balón. Clay Cameron mueve el balón para Alejandro Zarco. 5 segundos. Y Alejandro se equivoca. Y patea el balón. Y los árbitros cambian la posición del equipo.
Otro tiempo fuera pedido, ahora sí por Correcaminos de Ciudad Victoria. El coach Andrés Contreras discute con uno de los árbitros. Mientras ahí tenemos al coach Andrés Contreras dando la jugada a ejecutar ahorita. Pidiéndole ahí a Raimundo Marshall que se mueva. A Keller, un jugador que lo volvemos a mencionar porque ha tenido un muy buen partido. En la primera mitad anotaba desde donde tiraba. Coach Andrés Contreras con cierto enojo, cierto enfado hacia sus jugadores, les pide que entreguen todo en este domo. Cristo. Lorenzo Keller, Andrés Maciel, Ray Fisher, Alexander y Raimundo Marshall son los que van a terminar este partido por parte de Ciudad Victoria. Ahí estamos viendo otro pique de Giovanni Silva y Keller, de Lorenzo Keller. Mientras que de Gansos Salvajes ingresa Giovanni Silva, Clay Cameron, y mientras vemos el robo de Clay Cameron. Y bueno, ahí tuvimos una falta de Alexander. Ryan McCoy que rompió, se fue a toda velocidad, le dejó el balón a Clay Cameron. Clay Cameron tratando de clavarla y Alexander comete foul. Se va. Es todo por hoy por Alexander e ingresa el mexicano Ernesto Quintero. Clay Cameron con dos tiros, el primero es bueno. Este día, a pesar de los tiros libres fallidos, ha visto otro sentido en los tiros libres. Viene Clay Cameron con el segundo. Clay Cameron, bueno también. 13 puntos de ventaja para los Gansos Salvajes. El cronómetro por un momento, por unos segundos, paró 2:40 por jugarse. Keller con triple larguísimo que falla. Ryan McCoy con el rebote, Alejandro Zarco le queda. Ryan McCoy tomándose la calma, le dice ole a Fisher. 12 segundos. Raimundo Marshall que roba el balón a Giovanni Silva. Raimundo adentro, tabla y adentro. Hay un error de parte de Giovanni Silva. Alejandro Zarco con el esférico, con la presión de dos de Génesis Maciel y de Raimundo Marshall. Ahí tenemos falta de Ernesto Quintero hacia Giovanni Silva. Al parecer Ernesto Quintero le dolió el golpe que se dio con Giovanni Silva. A la línea de castigo Giovanni Silva con dos tiros para Giovanni Silva. Espera aumentar la ventaja, el primero es bueno para Giovanni Silva, 88-76 el marcador. Giovanni con el segundo que falla y el rebote es para Ernesto Quintero. Fisher con el balón, con la marca de McCoy. Cameron sale al relevo. Maciel para Ernesto Quintero. Quintero trata de... No. Parecer Alex Zarco fue el que reboteó al final. Y Alex Zarco muestra su descontento después de esta decisión de los árbitros. Nuevo tiempo fuera de parte de los Gansos Salvajes. Ya son 12 puntos que en minuto 51 se ven complicados de remontar. Mientras estamos viendo nuevamente al coach Andrés Contreras platicar con sus jugadores. Les dijo pocas palabras. Se muestra un tanto enojado.
No lo ven en pantalla, pero está él solo, parado, con las manos en la cintura. El coach Andrés Contreras. Al parecer ese golpe con Giovanni Silva y Ernesto Quintano le dolió. Y le aplican el spray adormecedor a Ernesto Quintero. ...12 puntos que mencionábamos... ...se ve complicado de remontarse para... ...Correcaminos de Ciudad Victoria... ...minuto 51, 11 segundos en el cronómetro de tiro... ...Ernesto Quintero con Ray Fisher... ...Ray Fisher en un triple y... ...triple que entra... ...Clay Cameron con el balón... ...presionan y ahí hay ...un error de comunicación de Harrison Smith... Y Ryan McCoy se lamentan. 88-79. Minuto 45. Ernesto Quintano se la deja a Ray Fisher. Ernesto Quintano con la pantalla. Ray Fisher se equivoca. Y Alejandro Zarco se queda con el balón que le da calma. Con Ryan McCoy. Ryan McCoy que muestra su gran habilidad. Alejandro Zarco que desahoga. Alejandro para Ryan McCoy. Ryan McCoy que le cometen falta y aún así hizo el tiro y estuvo a punto de meterlo, aunque ya no hubiera contado por la falta. Ryan McCoy a la línea de castigo, ahí lo tenemos Alejandro Zarco y Ryan McCoy, de los mejores jugadores que tiene este equipo de Gansos Salvajes. Uno egresado de la licenciatura en Mercadotecnia y otro que viene de Estados Unidos, y Ryan McCoy mete el primero y aumenta la ventaja 10 con minuto 26 por jugar. Ryan McCoy con el segundo. Jugador que se ha ido adaptando muy bien y que aquí lo vemos anotando nuevamente y aumentando la ventaja 11. De 11 es la ventaja, minuto 20 y... triple, Ray Fisher, precipitadísimo que trató de hacer y que no consiguió. Harrison Smith con el balón. Harrison Smith pasa en medio de dos y a Raimundo Marshall le marcan falta. Harrison Smith, algo que no habíamos visto en otros partidos, es esta unidad que se está viendo en el equipo de Gansos Salvajes. Que un jugador se cae y luego lo van a levantar. Mientras ahí tenemos a Harrison Smith esperando a que le den la autorización y el balón para poder tirar esos dos tiros. 11 puntos de ventaja, minuto con 7 segundos para que termine este cuarto y último cuarto. Harrison con el primero. Harrison viene y fuera, Harrison Smith. Giovanni, Clay Cameron, Alejandro Zarco van a tratar de animarlo para que pueda anotar el segundo tiro. Paran un momento el juego porque Ryan McCoy se estaba amarrando las agujetas. Ya tiene Harrison Smith nuevamente el balón. Harrison con el segundo y es fallado. Keller para Raimundo Marshall. Raimundo Marshall y le marcan falta a Ryan McCoy. Y Raimundo vendrá a la línea de castigo con dos tiros. Mientras vemos a la distancia el coach Eugenio darle indicaciones a Ryan McCoy. El público se hace notar con los abucheos y Raimundo Marshall falla el primero. Vendrá Raimundo con el segundo tiro. El segundo tiro que es bueno y le marcan falta a Clay Cameron. Clay Cameron que le marcan un empujón. Al parecer sobre Ernesto Quintano. Sí, así es, fue sobre Ernesto Quintano que vendrá con dos tiros para tratar de acortar la ventaja a dos posesiones
Ernesto Quintana, un joven que se le nota en la cara que el primer tiro es malo de Ernesto. Ernesto con el segundo tiro libre. El público abuchea ahí, es bueno para Ernesto Quintana, que al final de anotar se persina. Hacen presión los jugadores de Correcaminos de Ciudad Victoria. Y marcan campo atrás de parte de Clay Cameron y el coach Luis García. Descontento con la decisión al arbitral. No un nuevo tiempo fuera pedido. Solamente son tres posesiones, tres triples. 55 segundos para empatar este encuentro. Algo que se ve un poco complicado, pero hemos visto grandes remontadas en esta liga y en otras también. Recordar también el penúltimo encuentro de la NBA, de las finales de la NBA, de Miami Heat contra San Antonio Spurs. Mientras estamos viendo en pantalla los jugadores de los Gansos Salvajes, Harrison Smith, Ryan McCoy, Giovanni Silva, Alejandro Sarco y Clay Cameron, que ingresarán, y ahí están señalando los árbitros algún jugador que tienen algún descontento. Tenemos ahí en pantalla el árbitro que tiene el balón y que lo dará en la línea de banda para Raymundo Marshall. 55 segundos para que termine este partido. Solamente 9 puntos y le marcan falta. Marcan falta a Giovanni Silva, que ya es su última y se tiene que ir a descansar. No ingresa, ahí tenemos al coach Andrés Contreras y el árbitro que no lo hace caso. Orlando Toralba es el que ingresa a la duela. Ernesto Quintano nuevamente y con el primero, es bueno de Ernesto Quintano. 90-82 el marcador. 54 segundos con dos décimas para que acabe. El segundo es malo y el rebote le queda a Smith, que con el rebote, con la misma inercia, logra anotar ese doble. Presión defensiva de parte de Correcaminos de Ciudad Victoria, que logran pasar medio campo y falta de Ray Fisher. Vendrá la línea de castigo. Ryan McCoy tratando de anotar ambos tiros. Ryan. Parecer se veía una cierta ventaja de parte de Gansos Salvajes, pero la han ido acortando. El primero es bueno para Ryan McCoy. Ryan McCoy con el segundo, 91-84. Se aumenta 92-84. 92-84, Christopher Keller se trata de llevar a Cameron. Finta de triple de Génesis Maciel que no fructifica. Ernesto Quintano con el tabla y adentro. Tabla y adentro de parte de Ernesto Quintano. Ryan McCoy con el balón y le comete falta a Christopher Keller. Ryan McCoy vendrá nuevamente a la línea de castigo. 25 segundos para terminar este partido. O Gansos Salvajes se lleva la primera victoria en toda la temporada, o Correcaminos de Ciudad Victoria consigue su primera victoria de visitante. Ryan McCoy con el primer tiro y es bueno de Ryan McCoy. Lo felicitan sus compañeros de equipo, Toralba, Smith. Ryan McCoy nuevamente
con el balón. Tira ahí adentro. 94-86, 8 puntos de ventaja. Keller trata de ingresar al aro. Raimundo Marshall hacia atrás. Keller un triple larguísimo que falla. Falta, empujón por la espalda de Ray Fisher sobre Harrison Smith. Y Harrison Smith a la línea de castigo con dos tiros. A 10 puntos puede aumentar esta ventaja. Pide tiempo fuera. Y se reúnen. Ahí tenemos Ryan McCoy, que para mí ha sido el jugador de este partido. Gran actuación. Con grandes asistencias. Recordemos esa asistencia que dio hacia... viendo hacia otro lado, hacia Clay Cameron. Y Clay Cameron la clavó. Ahí tenemos al coach Luis García dándole indicaciones a sus jugadores. Alejandro Zarco especialmente lo ve a Clay Cameron. Ambos de muy buen juego. También Harrison Smith tomando agua, rehidratándose después de este gran duelo que hemos visto el día de hoy en el domo de la Universidad Intercontinental. Ganso Salvaje regresa a la duela con la misma, con el mismo roster, con la misma alineación que terminó en este tiempo fuera. Ryan McCoy, el jugador de este partido, Harrison Smith, Toralba, Alejandro Zarco y Clay Cameron. Solamente 14 segundos para que acaben, 15 segundos para que acabe este encuentro. Harrison con el primero y fuera de Harrison Smith. Hizo ahí un cierto movimiento raro en el aro y después salió. Viene con el segundo Harrison Smith. El segundo es bueno. Kreller con Ernesto Quintano. Ernesto Quintano ingresa y tabla ahí adentro. De Ernesto Quintano, que a pesar de los pocos minutos ha tenido buenas cosas. Solo 6, 5, 4, 3, 2. Y aquí el domo de la Universidad Intercontinental, después de 19 partidos, consigue la primera victoria de esta temporada. Gansos Salvajes y todo el público festeja esta victoria. Mientras que vemos al coach Eugenio y Andrés Contreras estar platicando y Correcaminos ya no se despidió de sus rivales. Se fue directo a los vestidores. Ahí tenemos coach Andrés Contreras festejando, felicitando a todos. Y ya, 95-88, el marcador del día de hoy. Gran victoria que refresca a Gansos Salvajes. Una gran victoria obtenida el día de hoy con gran trabajo, con mucho sudor, pero al final la consiguieron. El caso de Gansos Salvajes, van el sábado en contra de Huracanes de Tampico, un equipo muy complicado con una nómina muy alta y que esperarán sacar en este recinto la victoria. Muchas gracias, amigos. Yo soy Carlos Herrera y esperemos nos escuchemos pronto. Hasta luego.